A finales de febrero se dijo que Rafael Amaya estaba perdido en las drogas, pero unas fotografías que compartió su hermana en Instagram demuestran que el actor de la serie El Señor de los Cielos se encuentra en perfecto estado. Bienvenidos a Periódico Viral, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad de más de 790 mil suscriptores que día a día se enteran de lo último que pasa en el mundo de la farándula. Al igual que su personaje en El Señor de los Cielos, Rafael Amaya dejó de aparecer sorpresivamente el año pasado en la exitosa superserie de Telemundo, tras quedar en estado de coma luego de recibir un balazo en su cabeza. Rafael Amaya también desapareció del foco mediático sin dejar rastro, ni siquiera en sus redes sociales, donde no comparte nada desde que en abril de 2018 publicó el video promocional de la sexta temporada de El Señor de los Cielos. Una revista mexicana había publicado una historia según la cual Amaya estaba sumido en las adicciones y además se encontraba sexualmente secuestrado por un escort. La publicación además dio a conocer una supuesta fotografía del actor en la que lucía sumamente demacrado. Una fuente cercana al actor declaró: "Él casi no come y se le nota muy flaco y demacrado. Las drogas y el alcohol le están haciendo mucho daño y en ocasiones empieza a hablar y gritar locuras. Le dan delirios, además tiene muchos problemas emocionales, sigue perdido en el alcohol y las drogas y su vida se ha salido de control". Las historias sobre Amaya y su salud han circulado desde hace ya bastante tiempo, alimentadas también por la ausencia en redes del actor. De igual manera, tampoco se le ha visto en algún evento público ni ha ofrecido ninguna entrevista. Sin embargo, fue Fátima, la hermana del actor, quien en Instagram mostró que Amaya se encuentra bastante bien. Según información de People en Español, las imágenes en donde se ve a Amaya junto a su familia fueron tomadas desde principio de marzo, durante la celebración del cumpleaños del actor, nacido el 28 de febrero. No obstante, las fotografías no habían podido ser vistas porque la hermana de Amaya tenía su cuenta en privado. En su cuenta de Twitter, Fátima Amaya compartió hace algunos años imágenes de su cuenta de Instagram, pero al tratar de dar clic en los enlaces, no es posible ver su red social, pues aparece como no disponible. Hace unas semanas, Telemundo confirmó que Amaya formará parte de la séptima temporada del Señor de los Cielos. Gracias a esta serie y a su personaje de Aurelio Casillas, Amaya logró fama internacional. Sin embargo, en la serie, Aurelio Casillas fue puesto en coma el año pasado y se dijo que detrás de la decisión estaba el hecho de que Amaya y Telemundo no habían llegado a un acuerdo económico para renovar el contrato. Ante los rumores sobre supuestas adicciones que incluso lo habrían llevado al hospital, Amaya negó que eso sea cierto, pero en una entrevista con People en Español, reconoció que sí tuvo problemas para lidiar con la fama. En la entrevista él mencionó: "No hay manual que te dice cómo lidiar con la fama, cómo lidiar con los ratings, la adulación, cómo hacerle". Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca del Señor de los Cielos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más.